Ya estamos por aquí en esta Open Series de la Heat Killing Icon. Cuarta ronda y tenemos Laguna Seca. Bueno, antes de nada, saludar a todos. ¿Qué tal estáis, chicos? Y nada, pues a las 10:30 empieza la quali 15 minutitos y la carrera de 40 minutos. Última Rubén ronda, Conchu este campeonato dice: ha sido buenas, Fran, a cortito. ver si te va mejor que ayer. Buenas, Rubén. Ayer, yo no sé qué ala llevabais, tío. Yo me tiré todo el directo rayado vivo diciendo, bueno, toda la carrera y diciendo, chacho, como que no los pillo. Yo salí, la primera carrera salí con 12 de ala. Rubén Conchu dice: Vale. a la 10. Sí, en la segunda carrera yo puse 10 de ala. Pero con 60% de control de tracción iba matado, matado, matado. Iba Rubén mal. Conchu dice: el truquillo estaba jugar con las alturas. Sí, la altura delantera tenías que subirla bastante. Bueno, cuarta ronda, ronda final ya de la Open Series. Poca participación también, pero bueno, nos estamos pasando bastante bien y eso es de lo que se trata. Ya está la bruja, la gata que tenemos por aquí, que como ve una puerta cerrada, se pone a arañarla y que quiere que se la abra. Pues va a ser que no. Madre bruja, ven aquí. Es que como la llame se me va a subir encima y es peor. Bruji, ¿quiere una cruz capo o quiere una mau? ¿Mau? ¿Qué quiere? ¿Una cruz capo o una mau? Bueno, ya estamos por aquí. Gentecilla, a ver quién hay. 20 minutos para terminar. Está pidiendo una mano. Ah, eso, vamos a conectarnos al canal de voz. Que chicos, que quien quiera unirse ya sabe que estamos por aquí. En el canal de voz del Discord, ¿vale? Está por aquí también Kevin Fernández, vamos a echar la carrera con él. Y quien quiera apuntarse, pues ya sabe que nada, invitado está. Bueno, ya está por aquí Raúl Racoyote con ese 15-6, Andrés Rojas 15-8, Jesly 15-8, mucha igualdad en tiempo. Kevin Fernández 1-17 y David Artions 1-20. De momento están rodando, quedan 19 minutitos. Mucho me parece, ¿no? No, no, 19 minutos, vale. Empieza a las 10 y media. Bueno, pues lo que vamos a hacer. No hay setup, ¿vale? Combustible a tope. Nada, aquí no hay setup. No se puede tocar nada, nada más que la presión y el reparto de frenada. Nada, vamos a rodar. Vamos a ver en qué tiempo estamos. Se acercan por detrás, cuidado. Este coche creo que le estaba llevando al 60% de control de tracción. Al 40% lo llevo bien. Pero al 60% puedo acelerar un poco antes y creo que gano un poco de tiempo. Bueno, vamos a dejar pasar a Raúl Racoyote, que viene por aquí. Atento, bandera azul. Yeah, ¿dónde Bandera va? amarilla. El control de tracción. No hay incidentes. Ya te digo que al 40 va bien, pero el sector 2 ya tiene bandera verde. Al 60 va mejor. Y yo soy de quitarle bastante control de tracción. A ver, Andrés Rojas, que acaba de abandonar la partida. No sé si le habrá echado el servidor Rubén por Conchu algún. dice: ¿qué ventaja tenéis los de la Open que el domingo ya tenéis la combo entrenada? Pues en un principio iba a ser Daytona Road Course y yo puse en la Fanica, puse la última ronda en Daytona para ir entrenado. Pero me Eres dijo Uri el último. que. Ay, esto no pasa nada que se sepa. Me dijo Uri que
que para no contar con ventaja, pues que lo iba a cambiar y había pensado en Laguna Seca. Y ahora, claro, ahora estoy cayendo yo que Laguna Seca no sé, igual se cambia o igual, no sé, ya eso es cosa de Guri. Y que decida es lo mejor. De todas formas, bueno, ventaja pues es nada. Que sí, que hemos hecho una carrera aquí hace poco, pero que tampoco es mucha ventaja. Ventaja en la Fanny, que hemos llevado el setup abierto y hemos toqueteado un poco el setup y demás, cosa que aquí en la Open no se ha podido hacer eso. Entonces, bueno, pues será cuestión de ir probando cosas del setup también con el BMW y todo eso. Laguna Seca le pega circuito americano por el Camero Uliti 3 y circuito con pendientes por los Iglini. Sí, no, el circuito está muy guapo. Posición 3. Yo creo que será esa. Tu mejor vuelta está. La combinación, ¿no? En esta última vuelta es de 1.16.5. No. La gente va rápida, ¿eh? Rubén Conchi dice: a ver cómo nos quitamos a los GT3 en doblaje, jaja. Pues los GT3, pues ya, pues lo vamos a doblar cada tres vueltas, por lo menos, porque vamos nosotros muchísimo más rápido. Este coche, me gustaría ver los tiempos que hace este coche comparado con los DTM. Tenemos modernos, por supuesto. ...15 minutos para finalizar. Joder, Jerry, cómo va, viejo. Pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Venga, a ver si puedo seguir la estela de Jerly. Jerly va bastante bien. Segundo sector, bueno, ya en verde. Yo no los achichos, no. Ahora es que hay varias curvas en este circuito que si pillas la salchicha por en medio, ganas bastante tiempo. En medio de la rueda de aquí. Aquí no sé si anda José, segunda o tercera. Bandera amarilla, atento. Segundo sector con bandera verde. A ver, esa curva la daña la suspensión de esa manera. Y esta yo creo que también. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. No hay incidentes. Bandera verde, bandera verde. Hacerla en tercera, no sé si saldría más lanzado. Puedo acelerar ahí antes. Mira, Roberto Gil va a entrar. Claro, pero corro el riesgo de romper suspensión pillando la
Sí. Hola, ¿me oís? Sí, ahora sí. Ah, se va más conectado. ¿Cómo lo lleváis? Por aquí. Rubén Conchu. Dice. Probé un poco a la tarde el Mercedes IC15-4 con full gasolina. Tengo cosillas que tocar aún del Z. Claro, tío. El que va primero, acaba de hacer un tiempo de 1.15.4. Neumático delantero derecho muy caliente. Machuki. ¿Qué? 1.16.5 con poca, con mucha gasolina. ¿Dónde? Tu tiempo. Cargado, ¿por qué? Pues a verlo. Ahora voy a mejorar un poco, creo. Buah, he perdido ahí. Puesto 2. 1.15.5. Mejor vuelta personal. Javier, hombre. Con buenos tiempos, ahí. Los sectores 2 y 3. Y el primer también está ahí. Sector lo has hecho. 0.3. Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Has hecho un tiempo de vuelta de 1.15.6. Dios, tienes que ir loco perdido con este coche, ¿eh? En el sector pierdes 2 décimas. Comienza el desgaste de la rueda delantera derecha. El que va primero acaba de hacer un tiempo de 1.15.2. Rubén Conchi. Dice. ¿Cuándo se cambia el nombre de este champa Roberto Gil Series? Sí. Esto finaliza en 10 minutos. Puesto 3. Buena vuelta. La mejor que has hecho hasta ahora. No sé si la saca corcho en primera, o sea, en segunda o tercera. La peña como va, ¿no? Yo he hecho antes una buena vuelta, tío. Lo que pasa es que tenía ahí un poco de tráfico, pero bueno. Aprecia el desgaste en todos los neumáticos. Bueno, vamos a ver si puedo mejorar esa vuelta y si no, me voy a hacer cigarro. Ahí. Marchas cortas o marchas largas, mejor. Este coche. No sé, tío, la verdad. ¿Cuánto tengo de derrapar? O sea, que corto en segundo o en tercero. Yo lo hago en segunda. Y es segunda.
¿Cuánto lleva el TC, Robert? Al 80. Sector 1 está en amarillo. Buah. Me voy. En la curva 7 me voy. La curva más difícil del circuito. La curva 7. Más que la saca corcho. La anterior la saca corcho. Bueno, la más importante del circuito, diría yo, porque te da bastante tiempo también. Bájale la ala, Roberto. Cago en la puta, tú. Buah, yo no bajo eso ni de coña, ¿eh? Cinco minutos para terminar. Yo he llegado a rodar en 14.80. El que se posiciona detrás hizo un tiempo de 1.15. Es que ahora no se acaba de cerrar la vuelta, tío. A ver si esta última. De hecho, el primer sector lo hago yo morado. A ver, voy a poner aquí a alguien. Bueno, me voy a hacer un cigarrito y ahora vengo. No, voy a traer una cervecilla también, tío. No va a ser todo trabajar, ¿no? Joder, me he vuelto a salir.
Esto se ha acabado. Bandera cuadros. Puesto 3. Estamos ya en la clasificación de la Roberto Gil Series. Vamos, lío. Libre, venga, dale caña. Atento, los frenos están fríos. Madre mía, la que tengo ya la gata. El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:16.00. ¿Te has dado cuenta? Ah, la puta luna. La última curva se me ha jodido la vuelta, hostia. Hostia, no me encontré. Bandera amarilla en el sector 1. Bandera verde en el primer sector.
tercero es tú, Machuquita. Me lleva sin querer a Raúl Racoyote. Se le ha ido el coche. ¿Qué hago? Miss House. Saludos, Pico. Bandera amarilla. Bueno, Luis, ¿qué dice? Bandera verde, pista libre. Pues nada, aquí bandera estamos. Verde, no pensé y ya la cuarta ronda. Y ahora mismo la clasificación. El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.15, moto 3.3. Es bueno. Bueno, estoy tomando muchos pliegos, la verdad. Para no ir rápido tampoco, sé que... Bandera amarilla en el sector 2. El sexto se salió en el sacacortos. Segundo sector ya en verde. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. El sector 3 ya tiene bandera verde. Ahí está. Tiempo de 1.15. Vaya. 1.8. Yo no veía nada con el humo, tío. ¿Qué dices? Que no veía nada con el humo de alguien que se ha salido. Kevin iba haciendo la técnica del calamar para que no pudiera ver la pista. Yo no, yo no he sido. Igual no te das cuenta, pero he pegado un frenazo o algo. ¿Y qué haces, Natiri? Posición 5. Acabas de hacer tu mejor vuelta hasta el momento. Que habéis tocado, cabrón. Pero la, coño. Sí. Estáis todo el rato. ¿Qué lleváis? ¿Poco combustible o qué? Rubén Conchu. Seguramente. Dice. Cabrones. Quita gasolina. Eso no es. Eso no te da medio segundo la gasolina. Rubén Conchuela. Denle unas cosas. No sabe nada, quita gasolina para que luego me falte en carrera. Que no, hombre, si quito gasolina luego me falta en carrera y tengo que parar para otra vez.
desde luego me quiero la engañar. Temperatura de los neumáticos es buena. ¡Hala, hasta luego! Tómatelo con calma. Este es mi tiempo, coño. Este. Ya estamos. Ahora sí. Ahora sí. Hostia, que yo te he hecho un 14-8 también. Ahora mismo. Bandera amarilla. Atento. No, cabrón. Hostia, qué buena. Bandera yo aquí con el coche delante, Kevin. Kevin, marcha atrás. Mira, Kevin. Marcha atrás. Es nueva carrera, marcha atrás. Segundo sector con bandera. Vaya de mierda, carrera, tío. De vuelta. Oye, ¿y una carrera con el circuito de Laguna Seca al revés? ¡Qué mierda! Ya ve. El sacacorchos al revés, que no ves una mierda. Bandera amarilla en el primer sí, sector. Sí, voy a por ti. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, todo libre. Ya, esto en Fórmula 1, tío. Han sacado bandera amarilla, bandera verde en el primer sector. Dos minutos para finalizar. Yeah.
el último intento a ver si pudiera mejorar un poco. Yo desisto. Voy a saco ahí, pero lo va a bandera amarilla en el sector 2. Pues vaya, no, no mejor, ¿eh? El sector 2 ya tiene bandera verde. Es que es mi cabeza, un segundo, medio segundo por lo menos, pero vaya. ¿Qué hace ahí? ¿Pasáis las salchichas por debajo o qué? ¿Cuál? ¿La del sacacorcho? Casi todas, casi todas. Sí. Madre mía, vais follados, tío. Y ahora qué. La sesión ha finalizado. Puesto 6. Vamos. Por la entrada. Ya. Hay que ver por eso. Tío, estamos a 8 nada más. Vaya mierda, En la siguiente campeonato deberéis poner Super Pole. Ya va. Anda que no. Que eso sí que mola. Joder, ¿con la final o qué? ¿Chiqui? ¿Qué? ¿Puedo ir al final o no? Que va, tío. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, vale, yo me siento aquí esto. ¿Cuánto tiene el combustible este? ¿50 litros nomás? Sí, sí. 50 litros. ¿Cuánto vas a matar, Robert? ¿Cuánto te pide? 19. Joder, qué poco, ¿no? Joder, qué final. Esto finaliza en 2 minutos. Sector 3 con bandera amarilla. Bandera amarilla. Ya no hay incidentes. Bandera verde. En el tercer sector. Pon el limitador. Entra al box. 8, 100, 70 pies. ¿Dónde es el limitador, tío? Yo no me he enterado. Venga, al box. 5, 4, 3, 2. Ya te lo has pasado, ¿no? Para el box ya. No sé dónde, Puedes ir a fondo, todo libre. Bandera amarilla, atento. Bandera verde, pista libre. ¿Sabéis que si entráis un pelín rápido, aunque tengáis el limitador, no sanciona? Y además, salís más rápido en boxes. Lo acabo de descubrir hace nada. ¿Que si no pones el limitador, qué dices? No, no, pones tú el limitador antes de llegar, o sea, tienes un poquito acelerado. Y si aprietas el limitador antes de llegar, no te penaliza, porque lleva ese limitador puesto. Sí, pero atiende, pero si vas a más, o sea, que tengas el limitador puesto, si vas a más velocidad la permitida, te revienta. Sí, tienes que sí, por debajo, creo que tienes 60, ¿no? 60, tienes que entrar con el limitador, pero a menos de 60. Yo lo pongo siempre antes, pero intento frenar si veo que me voy a pasar. Le metí una frenada que me cago. Con 62 puede. Ya de 65-70 ya te salto. Yo de ti no lo probaría por si acaso. Ha finalizado la sesión. Antes de la curva, ¿no? El limitado. Sí, sí, claro, está justo antes. Está antes de empezar justo la curva. Yo voy a poner 24 litros con dos huevos. Que no me falte.
tú si no pones, ese te voy a decir yo, si no pones más, no es lo mismo. Acordaros de que hay que poner los neumáticos medios, que son los buenos. Para no parar. No se puede cambiar eso, pero bueno. ¿Cómo que no? Es lo único que se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Es lo único, coño. No, pero los blandos, ¿no? Ah, tú sabrás. Sí, sí. No me liéis. Es que pone ahí medio todo, ¿por qué? Oye, yo me voy a quitar el Discord, ¿vale? Que no quiero que me dé problemas. Venga, hasta luego. Tío, venga. Ya, hasta luego. Bueno, ¿este tiene Dance Control? Sí. Guay. Pero no lo sueltes antes de tiempo. Bueno. 40 minutos. Vamos, tío, a darlo todo. ¡Vamos! Me da algo. El sector 1 está en amarillo. ¡Guau! No sé qué te he dado. Primer sector, me he tenido un chocolate, pero bueno, creo que no ha pasado gran cosa. Pero vosotros sabéis si la habéis puesto en moto. Porque vamos. Va, volado. Pista.
es que el que viene por detrás te intimida. ¿A dónde vas, Rorro? Joder, ¿por qué acelero ahí en mitad de la curva, tío? Mira, Roberto y yo ahora mismo en esta puerta hemos rodado igual. Deberías ir más lento. Neumático, delantero derecho, demasiado caliente. Yo voy detrás de Jessly.
puto golpe, madre mía. Ya de aplaudado me estoy comiendo, tío. Yo me llevo dos ya. Y yo llevo tres. Ya se nota el desgaste en los cuatro neumáticos. Tiempo en el tercer sector. Joder. Bandera amarilla, atento. Suspensiones reventadas. Mierda. Ya no hay incidentes. Bandera verde, bandera verde. Bandera amarilla, bandera verde. Todo libre. Ahora. Pues nada, reparar suspensiones, que me han descargado, pero muy bien me han descargado. Se ha abierto la ventana de paradas en el pit. Muy bien. Me he cargado la suspensión. Yo estoy detrás tuyo. Madre mía, 2 minutos y medio. Voy a ir a cenar y ahora vengo. No sé si te llegará. Soy tan tonto, tío, de reventar la suspensión. Y no se puede. Creo que es lo que habrás hecho tú. Ya. Y no se puede arreglar un poquillo, que tarde menos. Que no, no. Que no lo arreglen mucho, pero un poco. Bruja, tira. Pues no. Tira. Madre mía, le queda todavía 1 minuto y medio. Ya terminó la carrera, pero que pff, vaya chapuza.
Yo creo que entra demasiado pronto. Bueno, pero... Rubén Conchu. Dice. Pues es que había roto. Ahí sí hay el domingo. Como sea así el domingo, la hemos cagado. Domingo que son 50 minutos, pues habrá que parar. Cuando queden 25 minutos, más o menos. Claro, pues espero no romper nada el domingo. Domingo no sé si con el Carson o con el... No sé si coger Mercedes Rubén o el BMW. Dice. Sí, sí, consumo y desgaste por dos, jaja. Que el Mercedes. Tiene consumo y desgaste por dos, entonces sí, verdad. Habrá que parar dos o tres veces. Dos o tres. Qué putada. La suspensión. ¿Cómo se puede romper eso, hombre? Eso no se puede romper. Le vamos a quitar los daños. Todo hecho, venga, sal ya. Ole, ya puedo salir. Venga, salida libre, a fondo. Frenos fríos, ve con cuidado. Temperatura de neumáticos correcta. Ha cambiado todo ya. ¿Qué? Si hubieras cambiado ya todo. Ya, sí, he reportado y todo eso. Bueno, ahora me sobra 4,7 litros. ¿Me ha quedado la mano? 5. Sí, 5 litros. Ya ves, tengo para dar dos vueltas más, ¿sabes? Yo creo que sea que cambiemos la carrera por entrar antes, sin que ver. ¿La qué? La carrera. ¿La qué? ¿Qué? Que te imaginas que hemos entrado pronto y salimos los primeros en ganar. Hombre, te puedes hacer un poco de andascar, pero yo que reparo la suspensión he perdido demasiado. Sacando puertas, o sea que no. Mira, Jeppy ya se está parando. Jeppy siempre es de los primeros a pararse. Temperatura de freno. Sí, aquí, ¿verdad? Madre mía, qué tonto. Mira que ese interior no lo ha apurado demasiado. Sector 3 con bandera amarilla. Debes ir más lento si no quieres ser penalizado. Madre mía, 42 segundos de rodón. Digo, 48 milésimos, eso.
Llegas a meta, tienes combustible de sobra. Esto finaliza en 20 minutos. El primero está ahora en el pit. Tercer sector con bandera verde. En el primer sector estás perdiendo una décima. En el tercer sector. Sector 2 con bandera verde. El primero está en el 2. Debes bajar la velocidad si no quieres ser penalizado. Neumático delantero derecho muy caliente. Sector es bueno. Ha sido rápido en todos los sectores. Era mamón. Rápido. Bueno, por lo menos me llevo eso. Sí, si te la he quitado. ¿Sí? ¿Quién? Roberto, sí. Hostia. Empieza el desgaste de la rueda delantera derecha. Es de 1.15.44.
minutos para terminar. Totalmente desconcentrado. Madre mía, cuántos lodos aún llevo. Da la sensación de que vaya yo tan mal. Así es por el tema de las suspensiones y alguna vueltecilla de mierda que he tenido también, pero. Como este. Sí, yo creo que ya estoy montando yo también los neumáticos. Y todavía quedan 10 minutos. Que los neumáticos revientan. Ya ves. Si no quieres ser penalizado, debes ir más lento. Madre mía, vaya pedazos de slowdown que me estoy comiendo, tío. Para finalizar.
va a doblar Roberto, no te jodas. Te queda la mitad del combustible que tenías. Es de 1:17.00. ¿Por dónde te llegas? ¿Qué? ¿Por dónde te llegas tú? ¿Que por dónde voy? Sí. Por el primer sector. Terminando. Ya se aprecia el desgaste. Me he quedado sin neumáticos. Los neumáticos de la izquierda. Neumático delantero derecho muy gastado. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Sí, has parado otra vez. Sí, porque no me da por más. Esta última vuelta. Me queda la mitad de la moda. 16.17 en el primer sector. Pues yo estaba detrás de robot. Y me estaba haciendo muchas décimas. Segundo sector. Con el neumático. Sector eres 0.46. Más lento comparándote con el mejor tiempo. ¿Cómo se nota? El tiempo que has hecho en esta vuelta es de 1:16.06.
Atento, bandera azul. El primer sector lo has hecho. 0.36. Más lento que la vuelta más rápida. Caballito 2112. Buenas, buenas. Caballito 2112. Déjalo pasar desde que puedas. ¿Qué tal todo? Pues nada, aquí ya la última ronda de la miseria. Dos neumáticos de la izquierda, neumáticos del lado derecho. Y me sale como culo, que reventa suspensiones y de todo. O sea que... La verdad es que tampoco habíamos entrenado nada y no se puede venir así. Caballito 2112. Roberto está por ahí. Casi no se te escucha. El tiempo de tu última vuelta es de... Digo, nada, que es rotas suspensiones y hemos perdido bastante tiempo. Hay chance para jugar contigo. Pues hoy... Igual, después de la mierda de carrerita esta... Me ha salido como el ojete. Ya me voy a cenar y ya mañana será otro día. Bueno, al principio, bueno, tampoco teníamos mucho ritmo. Caballito 2112. Dice. Ella y Chey Choque. Buah, Roberto, es que va a follar. Claro, romper suspensiones no acondicionaba a entrar demasiado pronto. 0.6. En boxes que he encontrado antes de media carrera. La rueda delantera izquierda empieza a desgastarse. Neumáticos. Ya tenemos muy poca goma también. Bueno, carrera para olvidar. Me han doblado. Me han sacado toda una vuelta. Bueno, Roberto me ha sacado dos vueltas. Que tío, las suspensiones, yo no sabía que tardaba tanto. Tarda 2 minutos y medio. Bueno, 2 minutos y medio era en total, con la goma y con el repostaje de combustible. Claro, y eso tienes que cambiarlo pues cuando se te rompe. Ha sido mucho antes de la parada prevista que teníamos. Lo cual se nos está haciendo largo este stint. La goma ya está... Que no tenemos goma, ¿no? Vamos ya, la llanta. Mira, la goma derecha, delantera derecha, está... Está al 25%, o sea que... Sufre mucho en esta curva, por ejemplo. Si romperé suspensión, otra vez. Muy complicado. Este circuito Laguna Seca, la verdad es que. Venga, bastante complicado. Ya es la última vuelta. De ir rápido y. Y seguro. Bueno, última vuelta. No sé si tendré que dar otra vuelta más porque me han sacado. Yo creo que no. Al haberme doblado ya no. 5 minutos para que se termine la gasolina. Bueno, la mejor puerta de carrera la ha hecho Roberto, pero que el mismo tiempo creo que así, ¿eh? Otro incidente, madre mía. Último, has quedado último. Oh.
Bueno, pues ya está. Ya terminó la Open Series. Ahora ya el domingo tenemos. Nos juntamos los de la Open Series, los de la Fanny Cup y los de la NASCAR Mazazo. Y el domingo vamos a hacer aquí una carrerita también muy chula. Las tres categorías. Bueno, son dos categorías, ¿verdad? He roto suspensión, tío, que soy tonto. Ya te he visto, digo, hostia, se ha descolgado. ¿Te ha sido la larga? ¿La 7 esa que decías? Yo no sé ni dónde ha sido, tío. Yo no sé, no me entero. Ah, no, en la 7, sí. En la... Es que de repente te digo, hostia, este se ha pirado, digo, pero hostia, es que no sé cómo, coño. Si es que pero luego has hecho un vueltón, ha habido un momento que has hecho un 14 algo, cabronazo. No, 15-1. Pero tú lo has superado, ¿no? Sí, sí, lo he superado al final, digo, hostia, si me dio una vuelta rápida. Este cabrón me la va a pillar otra vez. Sí, porque yo había un par de curvas que te iba recordando. Buah, las guapa, suspensiones. Tío. Sí, sí. Tarda, no sé si. 2 minutos, 1 minuto y medio. Sí, sí, sí. Pero te las han cambiado al final, entonces. Sí, ya rodabas luego bien, ¿no? Iba también tocado. Sí, no, ya iba bien. Pero que tampoco tenía mucho ritmo, no sé. Ya, ¿sabes ya. qué pasa? Que he parado demasiado pronto. Cuando se me ha roto la suspensión. Hombre, es que tienes que hacer eso, no me jodas. Ah, claro, que al final, digamos, tenía los neumáticos más reventados. Joder. Ya, Vale, vale, es que yo decía, hostia, de repente. Claro, yo no tenía nada que hacer porque estaba ahí solo en el aire. Sí. Y te he visto y digo, hostia, tengo delante, voy a por él. Y así. Sí, tengo algo que hacer. Te claro. Hasta guapo. Está. Oye, ¿esto de los cars qué es? Eso, pues yo que sé que lo han puesto ahí. Es chulísimo de llevar, tío. Es dificilísimo. ¿Ah, sí? ¿Eso dónde está? ¿En el portal de la tienda? ¿O sea, lo puedes probar ahí? Eso es gratis, lo tienes ya en tu coche. Sí. ¿Ah, sí? ¿Es gratis ya? Sí. Hay ranking y todo. Hostia. Pero que pruébalo, pero que es dificilísimo, ¿eh? Sí, sí, da igual. Voy a hacer un leaderboard aquí en este. Nada, solamente tienes que el reparto de frenada en vez de a 100 a 0. Hostia, no en propiedad, vale. Es que tengo aquí coches que no están en propiedad, vale. ¿Dónde está aquí este coche? A ver. ¿En qué grupo es? Ah, sí, eSport. Vale, vale, lo tengo ya lo trincado. Hostia, qué peña, nada. Que. Sector 3 es un kart. Es un kart con óxido nitroso. Hostia, ¿hay algún botón para meterle el óxido? Sí, el push to pass. Te lo pone como push to pass. Bueno, gente, vamos a ir cortando la retransmisión. Nos vemos el domingo. Y nada. ¿A qué hora es el domingo? ¿A qué hora es el domingo? Me parece que a las 8. Creo que a las 8. Una cosa, por ejemplo, si yo corro con este coche, ¿tengo que correr en open o en...? No, el setup es abierto, creo. Para todos igual, ¿no? Sí. Bueno, pues lo dicho, un saludo y nos vemos el domingo. Hasta luego. Bueno, a grande.